¿Por qué rezamos por los muertos? Nosotros los católicos oramos por nuestros hermanos difuntos, para que Dios les perdone sus pecados. Los hermanos protestantes dicen que esto es mentira, que no debemos orar por los muertos, que esto no viene en la Biblia. Pero en nuestra Biblia católica sí existe. Tenemos esa fortuna de contar con estos libros, los cuales ellos no tienen en sus Biblias. Son 7 libros que están excluidos de la Biblia de los protestantes. Nosotros tenemos en Macabeos 12, del 42 al 46, donde los macabeos hicieron una oración a Dios para que perdonara los pecados de nuestros hermanos que en ese tiempo habían fallecido, muchísimos de ellos en un combate. Después de esto, hicieron una oración a Dios para que les perdonara por completo el pecado que habían cometido. Qué afortunados somos nosotros los católicos de contar con esta riqueza de libros, entre ellos Macabeos, donde nos explica el por qué rezar por los muertos. Segunda de Macabeos 12, 41 al 46. Entonces, bendijeron el comportamiento del Señor, justo juez, que saca a la luz las cosas ocultas, y le pidieron que el pecado cometido fuera completamente borrado. El heroico Judas animó a la asamblea a que se abstuviera de cualquier pecado. Aquí estoy hablando de Judas Macabeos, pues acababan de ver con sus propios ojos lo que había ocurrido a sus compañeros, caídos a causa de sus pecados. Luego, efectuó una colecta que le permitió mandar a Jerusalén unas 2,000 monedas de plata para que se ofreciese allí un sacrificio por el pecado. Eso era un gesto muy bello y muy noble, motivado por el convencimiento de la resurrección, porque si no hubiera creído que los que habían caído resucitarían, habría sido inútil y ridículo orar por los muertos. Pero él presumía que una hermosa recompensa espera a los creyentes que se acuestan con la muerte. De ahí que su inquietud fuera santa y de acuerdo con la fe, mandó pues ofrecer ese sacrificio de expiación por los muertos, para que quedaran libres de todos sus pecados. ¿Por qué se hace un novenario? Un novenario es la práctica mediante la cual, después del fallecimiento de un ser querido, nosotros nos reunimos a suplicar o hacer la encomienda durante 9 días. Es por eso que se llama novenario. ¿Pero por qué 9 días? Pues hay una explicación que nos dice que la práctica del novenario es por los 9 meses que María llevó a Jesús en su vientre. Pero también hay otra teoría más teológica, en la cual el novenario se entiende, por ejemplo, vemos la solemnidad de la ascensión del Señor. Esto sucede 2 semanas antes de la solemnidad del Pentecostés. La solemnidad de la ascensión es cuando Jesús sube al cielo. Y la solemnidad de Pentecostés es cuando el Espíritu desciende a la iglesia. Lo cual, de una solemnidad a la otra, son 9 días. El novenario de un familiar fallecido nos da para orar y asimilar 9 días una pérdida y aceptar la voluntad del Padre. El novenario de solemnidad nos da tristeza porque en ese tiempo se había ido Jesús y aún no había llegado el Espíritu Santo. Ahí son 9 días de asimilar esa pérdida del ser querido. Son 9 días de ascensión a Pentecostés.
sigamos orando por nuestros hermanos difuntos, por su eterno descanso. Lo ideal son 9 días, aunque a veces los familiares, por compromisos de trabajo o vienen de otra ciudad, deciden realizar el novenario en 3 días, lo cual se hacen en coronas, que son 3 rosarios diarios hasta a completar los 9 rosarios en 3 días. Pero no hay, como lo ideal, 9 días, sin olvidar obviamente ofrecer una santa misa por nuestro hermano difunto, para que Dios lo reciba en su gloria y le perdone todos sus pecados.